Muchas gracias por escucharme esta semana. La semana pasada abordamos arias infernales para sopranos y la antepasada igual arias infernales para sopranos, pero específicamente arias de locura. Pues ahora toca el turno de los tenores. Y es que a pesar que las más famosas arias difíciles, infernales, como me gusta llamarlas, fueron hechas para soprano, los tenores también tienen bastantes arias con mucha dificultad. Y vamos a empezar con un mexicano. Francisco Araiza es actualmente el especialista en Lieder, pero en su tiempo no solamente cantó Lieder, también Mozart, Rossini y mucho, mucho bel canto, aunque básicamente Araiza abarcó todo el repertorio para tenor. El día de hoy vamos a escucharlo en el difícil rol de Idomeneo, cantando el aria Fuor del Mar. Ya recordarán que en el episodio de Arias de Locura escuchamos a Electra cantando su famosa aria Doreste Dayache y riéndose como hiena. Pues en esta ópera también le tocó sufrir al tenor, así que escuchemos al gran Araiza cantando Mozart.
Si se dan cuenta, escuchar estas arias es como ver a un intrépido malabarista caminando en la cuerda floja, sin arnés ni malla de protección, montados en un rascacielos. Un movimiento en falso y caen directo al asfalto. Pues así de difícil es como nos cuentan los cantantes que es abordar estas arias. Y por eso es que nos gustan tanto, porque estamos a la expectativa de que en cualquier momento caigan al. Y estamos al borde de nuestros asientos emocionados hasta que terminan y respiramos tranquilos, porque por fin llegaron al otro lado. Y eso pasa cuando estamos escuchando en el teatro estas arias, incluso fuera de él con estas grabaciones, aunque créanme que en vivo es aún mejor. Pero por lo pronto vayamos con otro tenor latino, pero esta vez el peruano Juan Diego Flores, cantando a Rossini y el Barbero de Sevilla en el aria Cesare di più resistere. El área final
Y como escucharon, se parece muchísimo al Non-Fiume esta de la Cenicienta. Y es que Rossini reciclaba sus canciones para poder cumplir sus entregas. Pero esta aria de El Barbero suele cortarse por la dificultad que tiene. Aunque Juan Diego Flores, en su momento también Araiza y actualmente Javier Camarena, no tienen problemas en abordarla y la cantan en todas las funciones de donde les toca cantar El Barbero. Pero ahora vayamos al repertorio francés. De Bizet, el mismo compositor de Carmen, tenemos El Pescador de Perlas y su aria. A veces lo difícil no es la coloratura, sino mantener la línea de canto bella y en un registro agudo. Vamos a escuchar como ejemplo a Alfredo Kraus, y es que de verdad que esta aria es bellísima. En este caso la vamos a escuchar cantada en italiano, en el mejor momento de Alfredo. Ya se van a dar cuenta cómo en Alfredo la aria es aún más bella. Gli spazi volanti,
Siguiendo con los franceses, recuerdan que les hablé del Tristán francés, o sea, de Werther, y le llaman el Tristán francés por la dificultad vocal que tiene todo el papel en la ópera. Y como prueba, vamos a escuchar ahora a otro tenor latino, en este caso el mexicano Ramón Vargas. El director de la Teatro Real, Matabosch, dice que Ramón Vargas está cantando ahora mejor que nunca. Vamos a escuchar cantando el Pourquoi me réveillé. Tradido, sabia su voz, morre sola, sin leer de ese ver, y se tuvo ser poeta, tibia plito, y Los franceses tienen un repertorio difícil, y ya que hablamos del Tristán francés, Wagner, todo es infernal, como les dije en el episodio anterior. Incluso les conté de que el tenor que estrenó Tristán murió después de cantar cuatro funciones. Su esposa, que es la que cantaba Isolda, dice que fue por la dificultad del papel. Y es que, insisto, Wagner, todo es infernal. Y tan solo comencemos con el tiempo. Tristán y Isolda dura 4 horas. Y no se espanten, créanme que no es aburrido, porque en general a Wagner ni se siente. Y aunque en las óperas de Wagner no hay coloraturas ni sobreagudos, no deja de ser muy, muy difícil. Para los tenores heroicos, deben tener el peso vocal para cantar Tristán. Incluso tenores tan legendarios como Plácido Domingo, que lo ha cantado todo,
y que ha hecho prácticamente todo el repertorio y que parece un roble y aún hoy a los 80 años continúa cantando, ni siquiera él, el gran Plácido, se atrevió a abordar este rol en vivo. Solo lo grabó con Ines Stein. Pero el día de hoy no vamos a escuchar a Tristán. Vamos a oír otro rol que es igual de complicado que ese, el de Siegfried. Y es que después de la Valquiria sigue en la historia Siegfried, que es la tercera ópera del ciclo del anillo. En este caso, Siegfried tiene que reparar la espada de su padre, llamada Nothung. Así que vamos a escuchar a Wolfgang Wingansen cantando Siegfried, un rol infernal. No se dejen engañar solo porque no hay coloratura. Después que vuelve a forjar Nothung, Siegfried vence al dragón y después va a ir a despertar a Brunhilde. ¿Recuerdan que en la Valquiria su papá Wotan la durmió besándole los ojos y después invocó un aro de fuego, el cual solo podría ser traspasado por un héroe digno de él? Pues este héroe digno es Siegfried y Siegfried la va a despertar y juntos Brunhilde y Siegfried van a continuar en la cuarta ópera y última, que es el Ocaso de los Dioses. Pero vamos a dejar por el momento el infernal Wagner y vayamos con Verdi, el cual es contemporáneo del ópera Otelo, su penúltima y con la que salió del retiro 16 años después. Otelo es todo un reto vocal y actoral para el tenor dramático que lo aborda. Un tenor wagneriano puede cantar Otelo. Ve, vamos a escuchar dos arias. Primero, la introducción de Otelo en escena. ¿Cómo entra Otelo? Con Mario del Mónaco. Thank you.
este exultate entra en escena, imagine, si así inicia, ¿cómo va a terminar? Pues justamente así de difícil, con la parte actoral al mismo tiempo que vocal más complicada. Insisto, aquí no hay coloratura, pero no deja de ser extremadamente complicada. Escuchen el aria final.
Aquí ya asesinó a Desdemona y se dio cuenta que fue engañado por Iago. Entonces se suicida. Otelo, insisto, es el rol más difícil de actuar y cantar para un tenor dramático. Aunque Wagner es un maratón, Otelo es una carrera de 100 metros, cada uno en su estilo, pero ambos infernales. Pero la propina de este episodio es Pavarotti. Un joven Pavarotti en 1972 cantando Los Puritanos Ate o Cara. Por cierto, el documental que hizo Ron Howard y está en HBO Max, véanlo, es interesante y conmovedor. Para Luciano parecía que todo era fácil, pero es que eso es la belleza de la ópera, que los cantantes nos deben engañar y hacer creer que es sencillo, cuando en realidad hay muchas horas, días y semanas detrás para que nosotros nunca veamos las costuras de su interpretación vocal. Y Pavarotti es el mejor ejemplo de cómo ellos abordan estas áreas infernales y nosotros apenas si notamos que las están sufriendo. Disfruten a Pavarotti y no se pierdan la siguiente semana, porque vamos a comenzar con las voces graves, porque las mezzosopranos también lloran lágrimas de sangre en muchas áreas. Por lo pronto me despido y les pido que continúen escuchando y viendo mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente. Thank you.